nombre se debe a quien fue donante de las tierras por donde surcan la línea, del abuelo. Se llamaba Plomer Haggett, Pedro Plomer Haggett. Y, digamos, para conmemorar a este personaje, se le mencionó así a la estación. O sea que el nombre de la estación es el apellido de una persona que donó las tierras. Exactamente. Como tantas otras que hay en la línea, ¿no? Exactamente. Después de ahí en más, se juntaban dos líneas acá, por lo que nosotros sabemos. ¿Cuáles eran? La Compañía General y el Ferrocarril Midland de Buenos Aires. Una compañía francesa y una compañía inglesa. Las dos se empalmaban acá y se volvían a separar. ¿Y de quién era en sí el andén? ¿De la francesa? La estación le pertenecía a la Compañía General. Uh-huh. Y lo empalmaba el Midland, que también compartían instalaciones, pero la estación propiamente le pertenece a la compañía. A la compañía, muy bien. Que esto, nosotros ya sabemos que va hacia Mercedes Rosario y a La Quiaca, si queremos decir. Sí, empalmas a Bolivia. A Bolivia, entonces. Vos en estos momentos estás en una asociación. ¿A qué se dedican en sí? Asociación de Amigos del Ferrocarril General Belgrano. Básicamente la mantención de toda la infraestructura, vías, estaciones, predios en general de varias estaciones. Ese es el trabajo nuestro, la preservación de los edificios y las vías. Por lo que yo tengo entendido, sobre todo las vías. Sí, las vías principalmente. Por lo que tengo entendido, ustedes están cortando pasto, salen a trabajar. Sí, obvio. Sí, hacemos el trabajo de mantenimiento que requiere la vía principalmente, que es trabajo de control de maleza, de control de la vegetación que nace al costado, control del estado de la enredadura, cambios. Sí, hay unas plantas acá que crecen que dan ganas de... Sí, todo lo que es la vegetación crece continuamente. Sí. Yo lo que vi, cuando vine acá junto con las personas que hemos venido, lo bien que está mantenida esta estación. Es como que estaría trabajando el ferrocarril. Casi, sí. Porque convengamos que este ramal no está ni clausurado, mucho menos levantado, está operativo. El ramal está sin tráfico. Sin tráfico, correcto. Exacto. O sea que tenemos el G6 que también está sin tráfico. Sin tráfico. Pero que podría tranquilamente pasar un tren en cualquier momento. En realidad, no. Te diría que no podría pasar un tren porque hay, con el correr de los años, fuera de operación, el ramal sufrió deterioros. La vía en algunos momentos, en algunos lugares, no está bien asentada. O sea, habría que hacer un mejoramiento para que pase algún tipo de material más pesado, sí, sin duda. Pero habría que mejorarla. Habría que mejorarla y con eso tenemos la posibilidad. Habría la posibilidad con digamos, ciertos trabajos de por ejemplo de mantenimiento, sobre todo en terraplenes, que
bueno, con el correr de los años se fueron lavando por la erosión. Entonces esos trabajos sí habría que hacerlos para que pase. O sea, que tendrían que mantenerlo, o sea, volver a empezar de vuelta con el mantenimiento y tranquilamente podríamos tener circulando un tren liviano. Un tren liviano por ahí, claro. Un tren liviano, exactamente. Y ustedes lo que hacen, ¿hasta dónde llegaría su recorrido normalmente por este ramal? Que tenemos que es el principal. Desde esta estación nosotros cuidamos hasta La Verde. Hasta La Verde es de ustedes. Hasta La Verde. Después de ahí, ¿quién lo toma? Lo toma la base de Mercedes. ¿Y ellos van hasta...? Desde para este lado, o sea, hasta La Verde también, y después van hasta Mercedes y continúan a Espora. Sí, y sigue, todo esto sigue, sí, estamos sí. En cuenta que va hasta Rosario. Sí. Si ellos quieren venir para acá, no hay ningún problema. No, ninguno. Lo único que le avisan a ustedes, claro. Si va. Y si ustedes quieren ir para el G4, lo mismo, porque... En realidad el G4 es de otra asociación, pero a veces hacemos algún viaje para conocer, y ellos vienen acá también y nos avisamos, y bueno... No, con eso es suficiente. Con eso conviven. Una buena comunicación, sí, están para lo mismo, ¿no? Para preservar la vía, claro, para que no... Exacto. Y no sé si lo había dicho, pero me encanta cómo está la estación. Se ve que hay un corte de pasto, el mantenimiento. Gente que viene, porque se ven muchos autos acá. Eso, claro, es debido al trabajo que hacen ustedes. Y la municipalidad de General Aceras. La municipalidad también está ahí. Sí, obvio, sí. ¿Qué les provee la municipalidad? La municipalidad mantiene el predio, la gran mayoría del corte de pasto que ves y la parquización. Casi todo lo hacen ellos. Nosotros estamos más abocados a lo que es la vía y un poco a la estación, pero todo lo que es la parquización del lugar lo tienen ellos. Corre por cuenta de la municipalidad. ¿Y vos cuánto hace, Guillermo, que estás acá en la asociación? Desde el nacimiento, creo que más de 12 años. Sí. Ajá. Sí. Porque más, antiguamente más. Creo que había un grupo que venía también, no sé, para allá, sí, por fines de los 90, todo. Pero sí, después... yo ya venía a fines de los 90 ya venía. Pero no estábamos, no nos llamábamos Asociación Amigos del Ferrocarril General Belgrano. Estábamos más dispersos, digamos. No éramos propiamente una asociación. Pero ya venían esos fines de los 90, ya andaba por acá. Sí. Fines de los 90 ya andabas, o sea, cuando empiezan a venir Enzo, toda esa gente. Exactamente. ¿Se filmaba en esa época? No sé, yo creo que ellos filmaban, sí, un poco. Sí, yo no. Sería lindo tener algunas filmaciones igual, de antes, igual, ¿no? Enzo, Pedro, ellos venían de un poco antes que yo todavía. Son más grandes que yo, pero... Yo ya andaba también merodeando en 20 de junio, por ahí ya, con ganas. Claro, porque creo que nacía por ese lado, por claro, 20 de junio. Sí, sí, nace, o sea, las primeras zorras nacen en 20 de junio. 20 de junio, después hay otra zorra en Navarro, Víctor, en Espora, eran pequeñas bases aisladas, no estábamos conectados, estábamos aislados todos. Ahora es como que están más conectados. Ahora sí. Claro. Bien. Bueno, Guillermo, muchísimas gracias por la nota. Vos, No, gracias. Por favor. Thank you.